y ha estado representando a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en un encuentro regional de educación ambiental que se realizó en la ciudad patagónica de Bariloche. Muy buenos días, Alejandro. Florencia Basso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Gracias por atendernos. Queríamos conocer de qué se ha tratado este encuentro que han mantenido en la ciudad de Bariloche entre representantes y especialistas de todas las provincias patagónicas del país, hablando sobre educación ambiental. Sí, bueno, los ministerios de Educación y de Ambiente de Nación están organizando o están buscando pautas para desarrollar una estrategia nacional de educación ambiental. Y en este contexto están organizando distintos encuentros regionales donde las distintas provincias podamos aportar nuestra visión local para poder sumar herramientas para esta estrategia, ¿no? Entonces, en este contexto, la reunión patagónica se hizo en Bariloche y estuvimos representados, bueno, profesionales de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Estuve yo como representante de la universidad y también representantes del Ministerio de Educación de la provincia y de las ONGs que estén relacionadas con educación ambiental. Pero lo importante es que se dio un espacio donde se empiece a pensar seriamente a nivel regional, provincial, regional y nacional sobre educación ambiental, que es un tema que realmente no siempre ha sido tomado seriamente o se ha tomado como secundario de otras actividades, cuando en realidad tiene una gran importancia, ¿no? Uh-huh. La educación ambiental en muchos contextos es un proceso de formación. La idea es un proceso de formación como la escuela, ¿no? Sí. Como la universidad misma, pero que está dirigido a toda la sociedad. Y ahí la complicación, ¿no? Porque tenés distintos niveles, distintas personas, tenés desde niños hasta adultos mayores, pasando por gente que está trabajando y no tiene tiempo de pensar en el ambiente o en educación ambiental. Entonces uno tiene que pensar y planificar distintas estrategias o formas de llegar a toda esta gente, con el objetivo siempre de desarrollar valores respecto al ambiente, ¿no? O sea, valorizar, poner en valor el ambiente que nos rodea, el ambiente que nos provee de servicios ecosistémicos y buscar siempre caminos alternativos que puedan contribuir al uso racional de estos servicios que nos da el ambiente, ¿no? Uh-huh. Como nosotros desde nuestras pequeñas acciones en nuestra casa, pero también desde nuestras grandes acciones, como por ejemplo un voto, podemos aportar a el ambiente. Uh-huh. Alejandro, ¿y qué rol cumple la universidad, en este caso nuestra universidad, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en esto que tiene que ver con la educación ambiental? ¿Cómo se está pensando esto, puertas para adentro? Bueno, la universidad, como vos sabés, es un articulador, es el gran articulador que tenemos hoy en la provincia entre las distintas ciencias y las distintas investigaciones a distintos niveles y de distintos temas con la sociedad y esa búsqueda de acercarnos al desarrollo territorial de nuestra provincia. En este sentido, con respecto a la educación ambiental, desde la universidad se realizan desde hace tiempo, un montón de investigaciones realizamos sobre el ambiente, ¿no? Hay biólogos, hay geólogos, hay un montón de profesionales que trabajan con temas ambientales y en muchos casos se produce cierta divulgación, pero no siempre estos temas están siendo realmente organizados en una currícula de educación ambiental. Uh-huh. Entonces, la idea
justamente participar en estos eventos de la formación de la estrategia nacional. Parte del objetivo de esta estrategia probablemente sea incorporar dentro de la currícula formal de formación escolar, y estamos hablando de formación básica, formación secundaria y universitaria, el tema de educación ambiental. En nuestro caso particular nosotros tenemos la carrera de ciencias ambientales, que está absolutamente relacionada con este tema, y que justamente la formación de los profesionales en ciencias ambientales tiene un fuerte énfasis en cuestiones de educación ambiental, no solamente en otras cuestiones también, ¿no? Por supuesto, pero también en educación ambiental. Entonces ahí la universidad tiene un fuerte compromiso con la sociedad de formar profesionales y de incorporar aún más estos temas en la currícula de estos profesionales para poder acercar un poco más nuestros servicios, o sea, de alguna manera a través de ellos nosotros, a través de nuestra formación de alumnos en ciencias ambientales, también vamos a acercar la educación ambiental a la sociedad fueguina. Y bueno, y además participar en otras actividades, ¿no? Generar espacios de discusión sobre el ambiente, de espacios donde podamos conversar y también entre todos generar conocimiento en conjunto. Muchas veces, siempre quizás algo que pasa muy comúnmente es los viejos pobladores, o sea, los que saben, los que hace 50, 60 años que están en Ushuaia o que vivieron toda su vida acá, por ejemplo, o en Tierra del Fuego, te dicen cosas como, no, bueno, fíjate que esto es así, o cuando los tordos bajan empieza a nevar. Ese tipo de conocimiento ambiental muchas veces desde las ciencias duras o naturales no lo tenemos en cuenta, y la universidad es el motor capaz de generar espacios donde estos conocimientos, tanto los conocimientos tradicionales como se conocen sobre el ambiente, más los conocimientos, si queremos, un poco más científicos sobre el ambiente, se puedan conjugar para generar justamente un acercamiento de la sociedad a distintos temas del ambiente. Alejandro, en este encuentro que mantuvieron en Bariloche, imagino que se da un intercambio de experiencias, de acciones que se llevan adelante en cada lugar. ¿Qué balance haces vos de esta actividad en concreto? ¿Cómo está posicionado Tierra del Fuego con respecto al resto de las provincias, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación ambiental? ¿Estamos bien? ¿Nos falta mucho? ¿Nos falta muchísimo? ¿Hemos avanzado? ¿A qué conclusión llegas vos? Bueno, es una pregunta muy interesante y bastante difícil, te diré. Nosotros tenemos distintas cuestiones. Por un lado, tenemos una gran ventaja, que es que vivimos inmersos en el ambiente. Tanto cualquiera de nuestras tres ciudades y cualquier persona que vive en Tierra del Fuego está muy cerquita del ambiente, y estamos, nuestra vida está permeada por el ambiente. Eso nos da una ventaja porque la gente podría acercarse más fácilmente al ambiente. La grande ventaja que tenemos también es que muchas veces vivimos mirando hacia adentro de nuestras ciudades, ¿no? De repente en la vida diaria no existe, a pesar de tenerlo tan cerca, no existe un reconocimiento del ambiente. Esa es una cuestión social que es diferente a otras provincias. Otras provincias patagónicas o incluso otras provincias más del centro del país, como, no sé, Buenos Aires, que ya no tienen un ambiente natural como eran las Pampas, porque ya está todo sembrado, por ejemplo. Ahora, por otro lado, también lo bueno que tenemos nosotros es que existen algunos elementos que permitirían desarrollar una estrategia provincial de educación ambiental. Esto es, por ejemplo, la ley de ambiente habla de la educación ambiental y de alguna manera regula algunos temas,
También existen intereses por parte de los organismos gubernamentales, de la universidad y de las ONGs de trabajar en conjunto sobre el tema, y el hecho de que seamos una provincia chica permite que los actores que nos tengamos que poner de acuerdo para generar algo de este estilo seamos menos que, por ejemplo, los que se tengan que poner de acuerdo en Córdoba. Es mucho más fácil, más accesible, podríamos decir. Claro, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, también la desventaja es que justamente a veces pocos actores es más difícil que se pongan de acuerdo, y hay distintos... hay muchas cosas que desarrollar todavía que otras provincias que están más... que son más antiguas, principalmente yo creo que tiene que ver con eso, ya tienen leyes más fuertes al respecto, ya tienen instituciones armadas. Justamente una de las cosas que se trató y que se está buscando desde la Secretaría, bueno, no me corresponde a mí decirlo, pero ellos lo comentaban ahí, es generar un área de educación ambiental en el marco de la Secretaría, lo cual sería muy importante. Y otras provincias, como Río Negro, ya el área existe hace 10, 15, 20 años. Uh-huh. Pero bueno, eso tiene que ver con que nuestra provincia todavía está creciendo y hay temas que de a poco se van instaurando, ¿no? Bien. Y creo que esto, justamente, lo importante de esto es que logremos participar de estas instancias y que de alguna manera podamos reflejar en la estrategia nacional qué es lo que nos pasa a los fueguinos, qué es lo que sentimos, cuál es nuestra, por qué nos importa o no la educación ambiental y cuáles son nuestras necesidades al respecto. Uh-huh. Y creo que eso sí es importante y lo vi como muy notorio que incluso provincias mucho más numerosas y mucho más cercanas al lugar del encuentro no estaban tan bien representadas como estuvo Tierra del Fuego. Muy bien. Bueno, Alejandro, te agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente porque este tema sobre la educación ambiental seguramente da para seguir profundizando y conversando. Sí, sin duda. Yo les agradezco a ustedes porque... también la prensa, a través de ustedes, son un pilar básicamente para poder comenzar con la divulgación de estos temas de educación ambiental y por eso es muy importante que se interesen y por eso les agradezco. Y sí, por supuesto, da para hablar muchísimo, ¿no? Bárbaro. Así que cuando quieran, estoy disponible para hablar. Igualmente, muchas gracias, que tengas buen día, hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego. Hablábamos con el doctor Alejandro Valenzuela, docente, investigador y representante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en este encuentro regional de educación ambiental que se llevó a cabo en la ciudad de Bariloche.